práctica se retomamos no futuro varias, o sea, prácticamente escribimos ese personaje. ¿Alguna vez vieron Naruto? Que bueno, es un niño que tiene un sueño desde pequeño de ser Hokage. Trabaja en equipo y ayuda a los demás. Él es muy, él no es vengativo, él es muy sociable. Entonces en sí tiene un sueño, siempre tiene un sueño a pesar de las dificultades, él siempre sueña por algo. Bueno, el poder del gym se llama, es un blog. Dan rutinas, dan nutrición, tablas nutricionales, consejos y motivaciones para seguir adelante. Respondimos a Miyao Miyazuki, que es el creador de películas anime. Él siempre pone a las mujeres como valientes, las superheroínas. Y él dice que cualquier mujer es capaz de ser una heroína, tanto como un hombre. La siguiente es Greenpeace. No sé si algunos de ustedes han escuchado de esta, pues por así decirlo, organización que lucha a favor del medio ambiente, la preservación de la fauna y flora que está aquí en la tierra. Lo que hacen ellos es incentivar campañas para que nosotros las apropiemos y participar en ellas. Por ejemplo, la conservación de algún río, la lucha para la no explotación de petróleo en el mar y diferentes actividades. Emma Watson. Pregunta general. ¿Quién se vio todas las películas de Harry Potter? Muy bien. Excelente. Ok, ¿quién es Emma Watson? Es una actora. Tiene varias características, empezando porque es una aplicación que es muy útil, es muy sencilla para utilizar, es muy cómoda y es muy alegre. Pero ¿cómo si yo mi celular solo sé colgar y contestar? Papá, ¿qué haces? Es que hay una muchacha que me llamó, tenía un aparato diferente. ¿Qué es eso? Es un celular de alta tecnología y papá. El problema que vimos muy en común es la timidez. Sí. La gente es muy callada, que la gente no socialice. Tendremos menos probabilidades de aprendizaje y no nos podremos enterar de lo que sucede en el mundo. Colegios que no tienen internet, son como menos avanzados, tienen menos resultados. ¿Y usted qué pasa? ¿Por qué no le va a ir en el colegio? ¿Perdón? ¿Qué? Dilo. Decomisado su teléfono. ¿No? Ay, no, mamá, no, profe, ya. Profe, mi celular. No. Y me presentaste taller. ¿Todo esto? Uy, no, profe, pero está muy largo. Usa mi celular que es cronito para buscar algo ahí urgente sobre el... No, señor. Pero, profe. Oiga, pese a mi celular, que sí, chico, sí. No, está decomisado. ¿Y con qué lo pretende que haga el taller? Pero es que, mire, usted lo tiene metido en el Facebook. ¿Cómo es cuando no a las claves de las redes sociales? Cuentas ya están de gente famosa o la misma alcaldía, archivos privados. También los niños, tú lo haces 9 a 10 años, ya tienen una cuenta de red social. Entonces, ¿esto qué afecta? En Colombia han sucedido muchos casos de violaciones por medio de internet falso. Da
saca la mayor información de niñas o niños menores de edad para así citarlos a algún lugar y hacerles cualquier cosa. Bueno, pues básicamente convéncete en saber qué es lo que queremos y buscar soluciones para lo que queremos. Si encontramos ese problema, es entrarle pues de esa forma a las personas precisamente con las cosas que le gustan. Un ejemplo sería si alguna persona le gusta el deporte, necesita alguna información sobre el tema que sea, vamos a entrarle por el deporte. Okay. Dar información, no sé, tips de videos que hablen sobre el tema que ellos buscan aprender. Es que le pedí el favor a un señor que nos tomara, me tomara una foto y vi que él no sabía sobre este aparato. La idea es reunirnos nosotros y crear una página donde la comunidad sepa utilizarlo, se informe de este tema, ¿no? Un grupo para que ellos sepan cómo manejar esta tecnología. Algunos no tienen los recursos para entrar, ni el internet, ni el computador, ni el celular. Podría ser tan presencial. Pues los que tenemos más recursos podríamos darles a ellos para que prestaran para que supieran mucho más. Podría aprender a manejar de esos grandes. Claro, claro. La idea es que no solo usted, sino toda la comunidad. Y decir a mis compadres. Sí, exacto. Vamos a utilizar Instagram, sí, para vencer esa timidez para, sí, las personas. ¿De qué manera? Simplemente subiendo fotos chistosas, haciendo muecas, etcétera, de cosas. Ajá. No sé, videos con cosas chistosas, por ejemplo. Como una cadena, ¿sí? Que sí, todos, sí, todos se ponen una cadena. Formar grupos así, sí, como lo que son los grupos WhatsApp. Ok. Fotos y videos, todo lo que van a mandar. Bien. Uno mismo, pero... ¿Cómo sería ese hashtag para invitar a las personas a unirse al movimiento de vencer la timidez? Haciendo cosas chistosas. Ok, si le pedimos a todos tus compañeros que saquemos ya una selfie y la pongamos en nuestras redes sociales y empecemos a hacer el hashtag como renuncia a la timidez, ¿lo hacemos ya? Sí, sí, ya, sí. Vale, bajen chicos, vengan para acá, ustedes, vengan para acá ellos, agáchenme un poquito para que...